Obviamente se tomaron todo el aeropuerto. Obviamente el aeropuerto cuenta con aviones aliados que están ahí capturados. Cuentan también con bastante, ¿cuánto se llama? Poder de fuego las fuerzas rusas que llegaron a tomarse el lugar. Y también sabemos que se tomaron además el puerto. Eso sí o sí está tomado. Bueno, tenemos que ir a, como lo dice la misión, a reconquistar el aeropuerto y el puerto. Esa va a ser nuestra misión principal, ¿ya? Hasta que no tengamos el aeropuerto por lo menos tomado, la misión no va a ser cumplida, ¿ya? En el signo de interrogación, no es un objetivo, pero sí es para que tengan cuidado, porque no sabemos qué es lo que hay por esos lugares. Entonces, a lo mejor, si es que vamos, nos vamos a encontrar con más fuerza, y no es la idea. Entonces, se sugiere que obviamente vayan primero atacando por el puerto o tratar de irse por las playas de ¿cuánto se User llama? joined your channel. De al lado del puerto, del lado derecho o izquierdo del puerto, para llegar a la zona y tener una segura. Obviamente va a ir una fragata, la cual el Neke con el Royal, ya que están practicando por lo menos eso y todavía no está implementado, se les va a dar la oportunidad de que vayan ahí comandando la fragata, y aparte van a tener al Diego como apoyo de artillería. Entre ustedes tres tienen que manejar eso, darse órdenes, obviamente, tratar de coordinar, recibir comunicación, enviar, ¿cuánto se llama?, indicaciones, para que los chiquillos estén con seguridad ahí dentro. Ahí ustedes saben lo que hablamos recién, ¿Cómo? Neke ¿A y quién va a Royal. tener la...? Va a ir el Neke, el Royal, el Diego. Ah, Cobra. el Neke, el Cobra, disculpa, sí, se me confundió. El Neque Neke, el Cobra Cobra y y el Diego. Diego. Esos van a ser los tres que van a estar. Obviamente, con la precaución que esto debe tener. Si es que se pegan un cagazo, les va a doler. Ya, así que tengan cuidado. Bueno, aparte de todo lo mencionado, ¿cierto? Contamos también con dos botes de transporte, ¿cierto?, que funcionarían con unos vehículos que les voy a poner acá, que son poquitos, son prácticamente un par de, no, un par de Humvee que tienen. Es lo único que tenemos acá en el mapa, sí. Entonces, no hay más que nos pueda ayudar por tierra. Por eso es que es tan importante que la fragata tenga comunicación con la escuadra, para que ustedes vayan moviéndose al ritmo que la fragata vaya abatiendo blanco, ¿ya? Tengan mucho cuidado con estar ahí, dar una coordenada y usted estar cerca, porque esa weá no los va a perdonar, ¿ya? Y a ver, bueno, fuerzas rusas, obviamente rusos nivel 3. ¿Qué más? Está de más decir que la zona que está marcada con ¿cuánto se llama?, la mallita de coordenadas rojas. Está obviamente todo con posibles contactos, así que desde que entren a esa zona puede que ya estén bajo fuego y todo. ¿Ya? ¿Ahora alguna duda? No se sabe si es que hay algún objeto explosivo. Pueden haber puesto algo, yo creo, en los caminos. Algo así puede ser que esté. Pero no sabemos si es que... ¿cuánto se llama efectivamente? ¿Van a ser un IED o van a ser mira antipersonales? No se sabe. Puede, como te digo, ser que estén bloqueados algunos caminos y cosas principales para tratar de retardar nuestro avance. Recon, en este caso, vamos a tratar de ¿cuánto se llama?, de que entre ustedes, bueno, los que están en el campo de batalla, tienen que mandar alguna especie de reconocimiento, si es que lo van a mandar, y eso depende del pibe. Dígame. Sabemos que los rusos sí tienen algunos helicópteros ahí dando vuelta.
Pero, bueno, aviones no van a haber, aviones rusos, y los aviones que se podrían ocupar o dentro del equipo que nosotros podríamos ocupar sería tomarnos los aviones que estén dentro de la base, ¿cuánto se llama? Capturar. Y te rogo Ya. a la rotativa de Berlín ahora. No, solamente por... Que como están en el aeropuerto nuestro, puede ser que ocupen los aviones nuestros. No creemos que los pilotos de ellos tengan esa capacidad, porque si no ya habrían, ya estarían dejando la cagada. Y prácticamente, claro, o sea, ellos tendrían sus aviones también ahí, yo creo, si es que pasan la alarma. La idea es que ustedes hagan esta misión lo más rápido que puedan, porque si no se los va a poner muy brígido. Si ustedes ven, está marcada tres flechas que vienen desde el Norwhiskie y que apuntan a la zona, o sea que desde allá viene toda la fuerza enemiga avanzando. Entonces, entre más nos demoremos, peor va a ser para nosotros. Después vamos a tener que mantenernos un huevo. Así que preferible llegar y tratar de abatir todo lo que sea y de la manera más rápida que se pueda. La misión entonces es capturar el aeropuerto. Capturar el aeropuerto y el puerto. Los dos Reconquistar. puntos. Reconquistar, claro. Re-liberation, o sea, Re-liberation. re-liberación. Re-que-te-liberation. Ya, chiquillos. Entonces, no hay más dudas. Estaríamos, chiquillos. Mucha suerte. Bueno, ahí el Pipe los va a organizar. Los Arsenal están puestos allá en la esquinita del otro lado. Que lo Exacto. pueden ver allá, ¿sí? Las Ajá. cajitas. Ya listo. Me queda claro. Ya, para que vayan ahí a armarse, les voy a spawnear tres vehículos, o sea, ya tres Humvee les voy a dejar para que las muevan ahí dentro de los botes como corresponde, ya. Hey, user in your channel timed out. Las weas se buguean que te cagas. Sí, es brige. ¿Y un bote goma? ¿O los muchachos van a tener que ir a remo o allá? Sí, bueno, un botecito más. Un bote User entered your channel. Ya. Muchachos, silencio, manténgase ahí. Apolo, Dime. silencio. Vaya a cargo. ¿Hay una ¿Quieres pregunta? que vaya yo? Sí, te lo pregunto. Yo te apoyo. Vaya, claro. Tú se cayó el remo. Está re bueno. Hay que bajar al desgraciado. Sí, no, es que estaba viendo cuál era, que no Cobra. lo había cachado. Silencio. Cobra. Revísenme los dos que se pueden mover los vehículos. ¿Cuánto espacio tiene para llevar gente? Porfa. Vaya, llévese a Neque. Aproveche. Y sáquese a Diego también, llévese. El resto, formen una línea completa y manténganse formados. Uno al lado del otro. Pegadito. No se le ocurra Verbo. abrir el mapa, por favor, si están Es que abre el mapa, lo voy a mandar sin fusil, sin nada. Tal como está, lo voy a mandar a la misión. Si no cae, Gonzo. Es muy Está cortito. gordo. Gonzo, mete la guata. Hola, perdón. Un concurso. Rápido, señores. No, ¿Vos no, no, tienes? Veanme quién partió para allá. ¿O no? ¿Es un bot? Veanme quién está allá. Neke no está, Ya, Ah, puede que sea dice que mi. tiene para 6, incluyendo el conductor y espacio de carga 8. No sirve, ¿eh? Eso es para llevar Sí. vehículos solamente. Ya, le importa, Si ahí voy a queréis, dar cargo. llevo un helicóptero, si queréis. Es que no hay helicóptero. Que no podéis subirlos arriba de la lancha del barco. No sé, ahí vamos a pedir otra cosa. Cobra, Neke y Diego. Al lado izquierdo mío. Preparado. User disconnected from your channel. ¿Quién era Guasini? Diego, Ensayo Guasini. en el toque. ¿Doc?
Ah, el bot del dock. No es el reemplazo, bien. Sí, me está cubriendo el turno, tranquilo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Cabro, suéltense las manitos, están muy juntos. 17, 18. 18. 18, 12 son 6 y 6 son... Ya. ¿Qué si fuera? Este día estuvimos probando esa fragata. ¿Qué sé? ¿Y? ¿Te gustó, no? Que sí, al lado de Apolo. Y los cañones de puta. Yes. Las contramedidas las podríamos manejar, pero honestamente no las vamos. Oye, a usar. Oye, ensayo. Lo que podamos hacer es el cañón principal. No te mueves tanto, pues. Bueno. Ese, ese desgraciado que anda ahí corriendo es que se mueve 6, contigo. Misiles, espérame, 6. Sí, o déjalo eso, contigo. Eso es por una razón. No, mucho no. Sí, pero cañones. Claro, si van a hablar, mejor, hablen para allá. Ah, pongamos un susurrar. Gracias. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Quiero Javier fuera. Voy. Poncho fuera. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ¿Guacini quiere mandar? Lo que digan. No, le estoy preguntando, ¿quiere mandar? ¿Ya? Listo, fuera. Allá con los cabitos. Con los cabitos. Me voy con ellos. Con esos de ahí. A ver. Adiós. Es que dio la vuelta a camión. Porque puede, porque quiere. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. 5. Elijan 5 cada uno. Una de las cuadras debería quedar de 4. De 5. Porque todas las cuadras van a ser de 6. Bien, Solís. Punto para usted. Oso se equivocó. Una va a quedar de 5. Cada uno de ustedes elija 5. Y una cuadra va a quedar de 5. Contando obviamente el líder. Obvio. Las cuadras deberían ser de 6. Listo. Vamos. Elijan los médicos. Cabrón. Primero los médicos. Y después me parten de los rangos más bajos hacia arriba. Primero los médicos que ¿El médico Pacheco? Si los médicos se pueden tirar frente. Para frente, por favor. Paso frente a los médicos, salgan de la línea. Paso frente al tiro. Enfermeros, adelante. Pacheco adelante. Acá. Médico, enfermero. Pacheco. Enfermero, lo mismo. Enfermero también. Puta, ya. Bit, venga. De Bit. Queda Doc ya. Y Elis. Queda Doc y Elis. Doc. Listo. Doc. Puede, si quieres, ¿forme con el reto? Sí, mejor. Forme otra cosa. Forme con el reto. Forme ahí en la línea. Cámbiate, Ponchita, yo ya, el tío, ¿no? Tío, para que juegue. Ya listo. Listo, vengo para acá. No, para que juegue la lista también de enfermero. ¿Qué mejor? Sí, tiene razón. Oye, ¿alguien escucha al Doc? Aló. ¿Todo escuchando? Lo escucho allá, weón. Lo escucho allá. Aló. Lo escucho allá, ¿aló? El ojito. Puta, la mala cueva. Tiene un problema, habla. Ya piquea nomás, piquea. Soldado con filtro. El Doc, espérate, es que el Doc se escucha escuchar en la persona que está allá atrás, weón, en tu clon. Escucha, escucha. Qué mierda. Ya vale, Javi. Estoy buscando, estoy viendo los conscriptos. ¿Aló? Sí, ahí sí, ahí sí, 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 ahí sí, ahí sí. Sí, sí, es que atrás le dio un 5, así que. Ya, Guacini, te toca. Te toca, andáis hackeando. Te quedan tropas. Venga, acá, mientras los cabros eligen. Vámonos conmigo. Te quedan tropas. Dale. Mira. A Oso, Slayer, Doc, Elis, bueno, Slayer y Oso. Nadie más. Ya, Oso. Ah. Oye, los botes no me dan para llevar a toda la gente por si acaso. Dámate para allá, si yo soy cabrón. Ahora sí, los botes no me dan para llevar a la gente, caen 6 por cada bote. ¿Por estas de acá?
Sí. Pongo un MK5. Pensado, la sí, ponete una lanchita para... Pablito Chile, venga. Ya, a ver. ¿Cuál es la idea? Aléjense un poco. Dale, Guasini. No te tiro un mapito solo. O tiene un mapa aquí. Aléjate. Un soldado primero. Atento a los... Ahí está. ¿Cuál es la idea? Mira, la idea es que mandemos dale, primero Pochita. Al buque. El buque lo vamos a tirar de... esta parte de aquí, no sé si se ve notar la línea. ¿Sí? ¿Ya? Cubriendo filetito. Hacia allá completo. Cuando él mantenga cubierto esa zona, los botes se van a mover, van a todos desembarcar. No, no, que un especialista, de que un especialista, el Solís. De reunión. Ojo que hay naufragio aquí. Hay naufragio en el sector. Sí, por eso dale. van a tener que buscar la manera. Sí. Dale, Pacheco. Pacheco, el tema ese, se puede posicionar aquí, ellos se pueden posicionar aquí. La idea es que me cubran la zona. La bahía. Sí, la idea es que ellos cubran mi avatar. Descanse bien, especialista. ¿Usted va a ir a cargo del, de los degraciados? Ya, listo. De aquí hasta... No le comandante, ya. De la misión. Pacheco, médico al último. Entonces, número uno... Dice, usted verá. Sinceramente, usted verá. Usted me tiene que dar el soporte necesario. Ah, ¿en anterior tení, Nique? No hay anterior. User in your channel, time down. ¿Cuántos especialistas? No, pero su cañón fue. A T tenemos. Los automiladores son automáticos. Ahí es la que te decía yo, la consola que es de contrabandía. Hagamos una cosa. Voy a ver los especialistas a FIFA. Necesito User enter your channel. Denme cuántos especialistas T de mí. Que la gente se forme y se mantenga. ¿Qué tan brígido el automelara contra aviones de combate? Ya, a ver. Ya, mira, Nicky, mi idea, no sé si veía el mapa, ¿veis el mapa, no? ¿Especialista tiene tu cuadra, Poncha? ¿Ves lo que rayé yo? Uno, el Bruno. Ya, necesito que tú me mantengas... Ah, no, ya no. Acá. Panadero y MG. Ábrete el mapa. Yo soy Doc. Ya, mira, yo soy Doc. Por la marca amarilla, usted me mantiene cubierto esa zona. Nosotros... Pipe, una consulta. Yo soy Doc. ¿Mandamos a equipar al tiro a los chicos? Quiero ver qué es lo que tienen, porque necesito que los peces... a ver... Javier, ¿cuánto ATS tenés tú en tu... Tengo... tres. Yo, el Pablo y el Pacheco. Ya. Hay cuatro Pipe. Poncharelo tiene al Bruno y el Javier tiene tres. Son cuatro especialistas de... Con el que sí, un especialista de con antiaéreo y necesito que vaya y de médico. Chiquito, pero lo que se podría hacer y con una mula que le lleve, podría uno que sea netamente especialista de que sea antiaéreo, otro con titán para ser más versátil en tierra y en aire, y los otros dos con M3. Listo, mande y dígale a Javier que vaya a equipar a su hombre, mande a todo hombre a equipar. Ya, Neque. Ya. Javier, dime. La idea es que nosotros, cuadra, mientras usted nos cubra, ¿ya puedo equipar a mi hombre? Ustedes van a darnos cobertura, ¿ya? Una vez que ustedes nos den cobertura completa, nosotros vamos a desembarcar para que ustedes mantengan toda la costa cubierta. ¿Cómo vamos a hacer el movimiento? Mi movimiento va a ser de la siguiente manera. Me voy a mover por aquí, llegando. El Bruno va con M3 Pochita. Ese puente, sí, que puente está aquí, usando ese puente, lo primero que quiero hacer es hacer esto. Moverme por la costa. Oye, dos con M3, uno con titán y uno con antiaéreo. Ya, listo. Y yo te, si querés, te llevo la radio. Necesito que irme por toda la costa, mantenerme por la costa completamente. Y ahí tenés Fernando para que te lleve entrada aquí, una T de este punto aquí y vamos a atacar esta zona. ¿Por qué me voy a mover por la costa? Porque tú me tenés por completa la costa. ¿Tenemos tiradores o francotiradores? No tenemos, parece. El franco es Diego, no está. Artipada es Diego. El cuerpo piloto tampoco está. ¿Nos vamos a equipar nomás? Entonces, ¿qué ¿nos vamos a equipar nomás o no? Vayan a equiparse. Sí, equiparnos. Ya, chicos, equiparse. Ordenadito. Una cuadra de apoyo necesito que se quede arriba en esa cota. Que sé que está muy peligroso por la otra. Yo no voy a mandar a cuadra de apoyo. Voy a lo más cercano que sea a hacer aquí.
en esta posición de aquí para que me hagan una cubierta ahí. ¿Ya? En la planta de energía. Sí. Sí, hay muchas láminas de solares. Necesito una cuadra, necesito una cuadra de apoyo de cortado. Y vamos a hacer el avance ya. Una vez sacada esta zona completa, limpia, pues vamos a pasar el tiro hacia el otro lado. Al aeropuerto. ¿Ya? El aeropuerto, el asalto al aeropuerto va a estar más. Sí, el asalto al aeropuerto va a estar cerca. Negue, si usted puede moverse así, hacia allá, para que tenga una mayor visión del aeropuerto. Oye, y limpieme todo esa fábula que hiciste, lo así al feo, hermano. Todos los vehículos grandes. Todo lo que sea vehículo, todo lo que sea chopo. En realidad, obviamente, lo que estén tripulados. Ah, piola. No, onda para calcular, porque he visto una 80, 60. No, sí, por eso. Está gritando, ponte en hablar normal, por favor. ¿En qué cuadra va a salir? ¿En qué cuadra va a salir? Salir, bro. Pónete sí, la radio, aprovecha y pónete la radio. ¿Ya? ¿Yo claro? ¿Dudas? ¿Consultas? No, pe. ¿Qué pensáis hacer acerca del signo de, lo, de esto? Sí, aquí pensáis que los buques tienen un bote de goma. ¿Cómo? ¿Qué pensáis acerca de esto? ¿De este grupo? ¿Qué hay que hacer? ¿Dejarlo libre o al fin y al cabo me dijeron que no me metiera ahí? Ah, ya. A mí me dijeron que no me metiera, así que si no me meto, no me voy. No, no, no. Porque en caso que viniera un refuerzo o lo que sea, no sé lo que es. Neke, disculpa, Neke. ¿Va por la radio, por la frecuencia del buque? ¿Para operar con la SPAR? Sí. Necesito que se... Que se Solís vaya de ingeniero. O sea, en línea de camino. ¿Dónde está la película? Apolo, a equiparse. Que se equiparse. Que la escuadra esté en casita. Pónganse en... Ya. Cuando estén formaditos voy a empezar a dar los lotes tranquilos. Ya, me corro más, ¿no? Ordenado. Ya, los que estén listos se forman. No juegan, sí. Sube. Ingeniero. Ah, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, claro. Todos los que estén listos se vayan a formar, ¿no? De la forma R, multiplica. Ah, Sí. Pero pide que mejor te vas en el full equipado. No, se lo puedo decir. Voy a guardar esto, ponerle soldado. A ver, no tengo ningún preset. ¿Qué hago? Esto, multitask. Oh my god, to baby. Otro, estáis con el casco de... Estáis más con el casco, weón. Y la ropa. Hello. Claro, ok. ¿Tú estás así? Basta, oso, basta. La pala, pa' afuera. ¿La pa' afuera? ¿Pa' afuera? ¿Dónde lo tomamos? La pala y... El casco también. Bueno. ¿Llevamos GPS por si acaso, Neke, no? Sí. Y en el programa de mi cama, por ahí. No sé qué llevo. Creo que se llama... No sé qué llevo. Es... ¿Lo encontraste? ¿Lleváis radio larga, Polo? Sí. El chaleco... Ah, ya lo tenéis puesto, ¿no? Ya, es que tengo un problema. No sé si es con Barret el casco para hacer una ayuda o ir fusilero. Popcorn. Multi. Yo voy a ir. Tengo mi... ¿Qué vais tú? Voy a tirar. Fusilero, ¿no? Fusilero, ¿no? Voy de fusilero. Voy un poquito más de tirador ya. ¿Sigue la 50? La 50 radio larga. Dale. Ah, bueno, una radio. ¿Cuánto? 24. Ustedes dentro del buque ocupen 34. Y vais subiendo y tal. Voy subiendo a poquito. Pues sí, tardía el teléfono.
U-S-S-O-C. Hay un celular donde está la tarjeta de distancia. Arriba. Hay un celular. Ahí está. Ahí está el Split. Apolo. Ahí está el Split. Sí, ¿llevamos caliente, humo rojo en caso de bombardear alguna zona para marcarla? Ya, me voy. ¿La artillería del Diego? ¿O nos quedamos con los puros dígitos? Quédense con los dígitos, que andan a comer dígitos. Ya. Caen poco, guate. Vamos a ver. ¿Qué se hizo? Dime. ¿De qué va ahí? De enfermero. ¿Necesitáis que ya, vaya de algo en específico? No, de enfermero, eso te queda. Diego, ¿a ti qué hora? Yo llevo para su lugar, no pasa qué. Te voy con un... Bueno, no lo vamos a armar, voy a dar un... Luego me voy a mis arcoración, ¿no? No, 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 no. ¡Opocos! Pa 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 pa. Un chalequito me cae algo más, excelente. Está la estraza ahora aquí. Me quedé acá de 7. Mi cuadra. Estamos todos. Pa. Y en mi mochila no me caen. Aquí tengo 30. Hola bebé, ¿qué pasa? Hola bebé. Ay, pero Zaira, compórtate. Ay, esta perra. No le digas así. Está loca. Tranquilo, viejo. La perra está loca. Lock. Pasa. No han dicho todavía la radio, ¿no es cierto? No. Ya, sí, porque estuve un rato, fui al baño, así que... no vaya sé si tengo... Estilo, vaya sin pena, pero que no se le olvide tirar la cadena. Oye, no, este no tiene accesorio bocacha, pues. No. La ligera está. Dame 5 segundos, ni... Guarda. Claro, ponerle accesorio bocacha 768. Soldado tropa nuevo, soldado tropa nuevo, soldado tropa... Ah, no llevo ni una sangre, man. Ahí está. Carga. Deja ver qué es esto. Dámelo. Aguántame los cachos. Multi. ¿Necesita ahí la ropa? Ya. Deja en el piso todo lo que es ropa y casco de lío. Ah, que está con el precio antiguo. Y el chaleco igual. Venga para acá. Ya, ríndete para revisarte. Mira, ya está lista, vaya no. Yo recojo todo aquí. Recogí la mochila nomás, Liz. Apolín, ¿de qué vais? Fusil, ¿no? ¿Qué especialidad lleváis? ¿Ninguna? ¿Quién es ahí? ¿Qué pasó? Le entregué la ropa nueva a la Liz. Ah, bacán, fíjate. ¿No podéis llevarte algunas cositas médicas, Apolo? Sí, yo cositas médicas. ¿Qué te pasó, Liz? Debo guardar el precio. Ah, ya. 64. Ah, el Gonzo no tiene la ropa.
¿Te vas a la ropa, Gonzo? ¿Esa es la que cobra el pedido de la feria? ¿Qué cargador estáis ocupando? ¿556? Ya, toma, espérate, vas a partir el precio. 762. Y ahí le cambié el cargador, no, toma. Aquí, Fragata Ares, aquí SS Ares. Copia, cambio. Toma. Gracias. Le copio Fragata Ares. La pura ropa no va a cambiarle. Ya. Sí, a ver, te digo al tiro. No, te falta el casco, pero deja sacarme esto. Y el casco, cámbialo. Ah, pero el casco alrededor. Espérate. Ah, sí, está bien. ¿Está ahí bien? Sí, está bien. Sí. Ya está. Tienes que cambiarle los cargadores nomás, Gonzo. ¿Por? Sí, porque son de 5.56. Te pones cargador de 762, yo lo recuerdo. No, la cara no la tienes que guiarla, porque se lleva. Eso es peso muerto, ¿no? No, para los neumotórax y los hemotórax. No han puesto nunca, weón. ¿No? Listo, vamos. No. User joined your channel. Informo la radio para que sepa. ¿Cómo va a ser el movimiento? Kersis. No, Guasini, a usted no le gusta. Guasini, encárguese de subirse los vehículos a los botes, por favor. ¿Los míos o a todos? Sí. No, todos los botes. Encárguese de todos los botes. Allá atrás están los vehículos. ¿Sí? Para el resto, Guasini, ya que lleva el ingeniero. Se van a encargar de ir de punta de lanza en la Humvee. ¿Cuál es la idea? Guasini se va a llevar el bote más grande, que sería dos Humvee. Poncherero se va a llevar el otro, y caen en total seis pasajeros. Javier, usted se va a ir en la lancha con todo el resto, con nosotros. ¿Ya? User left your channel. ¿Cuál es el mío? ¿Mi sargento? ¿El de acá? ¿Ese? El bote grande. El bote grande. Ahí está el 6. Hay que enseguir al primer bote ese. Ayúdale a Guasini. Poncha, que uno de tu hombre vaya a buscar una Humvee y la suba al tiro al bote. No solo ya, que el Humvee. ¿Qué pasa con el Bruno? Está secado. Sí, no, dijo que lo subieran, parece. 30, 30, ¿me escucháis? Ya, la elige ahorita ya. Sí, está con los precios. Traigo un Humvee. ¿Qué radio es? Consulta, ¿qué necesita los slots de médico, esas cosas? Adicional 40. ¿Y el Pipe va a estar en qué radio? ¿Voy a hacer tu Pipe? La 50. Yo estoy en la 50 y en la 33. Apolo, vamos en la 33. Ya, dice, está listo. ¿Qué más necesita? 30 y qué. Feliz, no te caíste en ningún momento. Charlie Roy. No, sí, tenéis los permisos. ¿Qué más necesita permiso en la misma? Adicional check. 5-5. 31, no sé, ¿qué pone Teresa? Mando aquí, Charlie, voy a hacer. Vamos en la 40. Para las 50 con los adicional, la una la coloca a la izquierda y listo. Manda aquí, Charlie Radice. ¿Quién es este? 5-5. Yo lo subo en
Cabo, el adicional. Aquí, Bravo, check. Aquí, Charlie, check. Segundo al mando, Charlie, check. Segundo al mando de Bravo, ¿quién es? Aquí, Pacheco, check. Y Alfa, el Guasini. Segundo al mando de Alfa. ¿Qué está diciendo? Un segundo mando, creo que Guasini no está en cuarenta. Apolo, encárgate de ver el tema para que nos vayamos la... ¿Quién es? El Price. No soy yo. Price, vaya y sáquese la cagada de bigote al tiro. Partió. Charlie a mando, puede pero lo quiero volver a ver así. Suben, te rogo, ¿suben los muchachos ya? Sí, que suban los muchachos. Aborden, muchachos. Ya, Royal. Ya, ya mueve la gente al bote de la derecha al todo. Vale, copiado. Dale, fíjate. ¿En cuándo vamos a ir todo esto? Nosotros nos vamos en el bote. En el vecino, en el ya. En el SOC. Vale. Aquí se va Poncha, Poncha, ahí está el vehículo. Para bajarlo. Que alguien se vaya ahí, se sube el vehículo o aparece dentro de la rampa y dice descargar vehículo, ¿ya? Y van a aparecer la cosa. ¿Cómo, cómo no? Dentro de la dentro de las opciones te va a aparecer descargar vehículo. ¿Ya? Eso es cuando lleguemos allá, pues. Claro, sí, sí. Sí, por eso. Que se suban, pero súbanse al... De Bravo para mando, interrogo. ¿Quién va a manejar el bote de mando? Pipe, ¿quién va a manejar los botes? Son los más. Los botes que los maneja acá de cuadra. Designado. Este lo maneja la cuadra Guasini, el de allá lo maneja la cuadra de Poncha y el de allá lo maneja Javier. Javier, tú manejas el... Escuché eso. Listo. Los cabos muchachos y Guasini manejan los buques o los segundos al mando. Roger va al mando del buque nuestro, por si acaso. Recibido. Ya vive, estoy a bordo del MK. Para. Es un barco, weón, no me puedo detener. Piso freno. No, pues está bien. Claro, piso freno. Guasini, uy, si bien hermoso hoy día viene que el sí. Cuya. Cuya. Oye, ¿qué es esa mancha negra que va allá? Es una balsa, weón. Es un sol. Pipe, mejor. Es un sol. Viene en el agua. Claro. En el agua. El Pipe está a bordo. Ya. Vamos, Pipe, último. Pipe, aquí Guasini. Pipe, aquí Guasini. Los salchichón Rambo, ¿estás listo? ¿Te hablan, Pipe? Pipe, te hablan Guasini por larga. El guau Guasini. Pipe va mirando el paisaje. Te hago puente, Guasini, ¿qué necesitas? Necesito que tengo un problema aquí, que los hombres se quedaron pegados arriba del... de este que se transporta los vehículos. User was moved to your channel. User joined your channel. Ya. Que le tiramos a galleta. ¿Qué pasó? Ah, el Pipe volvió, pues bueno. Estaba volviendo a la Guasini, que puede ir subiéndose con el control, con el Windows, con la tecla Windows. Aparte. No tiene con los problemas. No se puede mover, dice está que pegado se le quedaron pegados los elementos en el wiki, se le quedaron pegados, no sé cómo. ¿Pegado? Dije que le tirara agua caliente. Pero ¿cómo pegado? ¿De qué manera? Guasini, define pegado en tu cuadra. Está al lado de la zombie de pie sin poder moverse. Se bugueó. Está al lado de estar como de pie en la zombie sin poder moverse. Quedan atrapados. ¿En la zombie?
Lo acerco y lo vemos. Espérate. El no fue el ensayo. El amigo que está como pegado, pues weón. Fue el ensayo ya. Ahí el ensayo le está explicando. Fue con agua caliente el ensayo. Claro, le puedo tirar un cubo con agua caliente. No, oye, me rabia ver a Price, weón. Me pelotó, weón. Me siento como en el cine, ven. Porque llegué, pasé al lado de él y de repente voy y lo miro y el weón con ese bigotito, barbita. Opa. Sin comentarios. Así que me dio toda la weá y lo mandé al tiro a sacarse esa mierda. Se pone indirecta la polo que tiene bigote. ¿Perdón? No, el apolo está autorizado. Es como, mírame a mí, cómo voy yo. Claro, eso estaba bien, oye, eso estaba viendo. De esos sí, oye, tenés la mea, sí. El Vic ya me quiere botar por el cuestión. Pero mira, mira, okay. mira. No, mentira, bueno, ¿qué mira, acá, mira. Se me mueve la boca, Ya. Sorry, pibe, ¿qué estoy haciendo con la boca, weón? Chucha. Me estaba masticando. ¿Qué te ves ahora tiene la lanza, Pepo? Es una lanza de boca, pipe. Claro. El lanzabebo lo tiene el Pablo. Ya. Interroga a Guasini. El apachado de lance de Hunter ID. Claro, ID. Vale, pasa por la boca. Hunter ID. Para que se identifique el Hunter en el aire. Claro. Vamos a llegar mañana, vamos a partir la gala como a la 1 de la mañana. Oye, pero salen ellos primero, ¿qué onda nosotros? ¿Qué se va a morir al tiro? Cualquier cosa nos vamos al respawn. Vamos respawn. Pregúntale. Móvil. No el respawn, respawn. No. Pregúntale al Guasini cómo le fue. Llevando para Guasini, ¿qué tal tu muchacho que estaba pegado? Guasini, aquí mando. Está viendo Zeus. Ahí el reveal, la wea. Está viendo Zeus. Está como el cobra. Le mando para Alfa. Claro, que va de camino, po. De Alfa para Mando. Alfa para Mando, weón. Puta loco, weón. Curso radio. Claro. ¿Y eso qué? ¿Verdad? ¿Qué está preguntando por eso, Pipe? Estamos listos. ¿Qué cosa? ¿De cuándo iba a ser de nuevo el curso? De radio, pero negativo, hay uno que el Zeus lo va a creo que fue el... creo que me preguntó. ¿Alguna otra cuadra con problemas? Negativo. Estamos arriba, chicos. Estamos arriba. Comenzamos el avance. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Aquí de Charlie a Mando, ¿qué color seríamos nosotros? O sea, Puncharero se empezó. Dale. Yo tomo. Pucharelo se empieza a mover. Pucharelo, ¿me copia? Quería. Pucharelo. No, aló, no, era por si te había... ¿Aló? ¿Aló? Ponchito. Ponchito, un grande ponchito. Pucharelo, ¿me copia? ¿Aló? Charlie, aquí mando, necesito comunicación con su líder de cuadra. No te rías, po, Kelsey, weón. Me dijo se nota, weón. De radio operador, Charlie, copia. Listo, aquí Charlie me está haciendo puente con el líder. ¿Quién es el líder de Charlie? ¿El radio operador, el Royal? El Royal. Es Guild. Oye, puta el Royal. Déjame llamar a tu atención que esos vehículos son entero lentos, men. Esos que están ahí en la... Y el de los dos son súper rápido. Lento, weón. Pero por eso creo que se mueven. Charlie, aquí mando, necesito que se empiece a mover hasta la zona para desembarcar. Alfa, aquí mando, necesito que se empiece en movimiento para poder desembarcar los vehículos lo antes posible. Okay, nos movemos para desembarcar el rollo. Pero hasta aquí un pescadito está pasando. Ahí respondió uno. Mando aquí radio operador de Charlie, copiado. Cuando vayamos con la última fecha, Suchi. ¿Quién es ahí ese cuadro? Cuadro azul, ¿qué somos? Alfa, Omega, Mal, Charlie, ¿tenemos algún nombre o somos azules? El vehículo, enemigo o lo que sea, bien atento igual. Azul, o Guasini, ustedes son Alfa, radio 30. Pasan a ser Alfa. Informe, corto, Alfa. ¿Qué pasó, Pacheco? ¿Aló? 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 ¿Sí, aló? Aló, sí, con Poncho. Aló, sí. Tranquilo. No, ¿qué distancia, weón? ¡Para, pa! ¿Qué distancia? ¿Cómo olvidó el cocodrilo, no? ¿Y visto que él se va? ¡Qué un weón! Olvidó el cocodrilo que flota la nada, weón. Esa weá, ¿por qué están weyendo con ese video? Pero es súper bueno. Yo mandé uno con ese EOD. Voy y vuelvo. Apolo. ¿Mm? Apolo, voy y vuelvo. Dale.
Echale una miradita a los cabros. Dale, ahí lo estoy mirando. Que no exploten solo, chocándose. Gracias. No, oye, no puedes. Yo manejando, weón, puedo explotarte. Bueno, me cago, no puedo. No, porque hay ID marítima, Filipo. Puta la weá. Háganse el. Ármense de paciencia porque de aquí se den vueltas o. Es como una tortuga. Vamos a tener que ir en primero a todas las cabinas. Lo bueno es que nos vamos los submarinos que ponen el guasil. Ya voy a. Mientras voy a 2 kilómetros. Voy a 3. Oh, pero esta wea igual se. No, no avancí, men. No avancí, sí. El MK te agarra vuelo. No, si. ¿Para qué voy a avanzar si ya voy a llegar? Ya llegaste, ya lo cansaste. Yo llegué al punto. Oh, pero mira, po. Yo la vi. Voy a 1 kilómetro. Ese tienen primera, reversa y neutro. Mejor saquemos los remos, weón, vamos remando. Pero son los vehículos. Pero si antes no fue con esas cosas, pues no iban tan lento. Conforme. Escucha, responderon los dos. Sí, son gemelos. Sí, dije, ¿se puede poner la larga en esta cosa? No. ¿Te querís poner la larga? Sí. Pero no tiene ahí entrada USB. Chuta. Ay, ¿lo hacís por ahí? Ah, ¿no era así? Ah, no, no, yo creo que no. Ah, chuta. Por el auxiliar, Javier, por el auxiliar. Y el Javier, apenas toca el acelerador de la cuestión y ya estamos llegando. Pero mira, voy a 5, voy de a poco. Mira, voy por la derecha. Es como Fantasylandia, adelante la manito. Mira, uy, me están adelantando. Voy a tener que proceder a subir a 8. Subir a 8. Oye, acuérdate que no tiene freno esta cuestión. Es que no, como sí, el caracol de la película que se llama Veloz. Mira, tengo un agua negra enfrente, no veo nada. Ese bote negro que está allá es el de Neke, ¿no? Igual tiro. Es el destructor naval del Neke. Pues claro, es el del Neke, ¿no? Pero con ese se abordaron no. Sí, con ese abordaron. No, ahí dejó los calcetines, no, y dejó todas las cosas. Uy, escuché el. Price. Escuché como un avión, así. No escuché nada, ¿por qué? Uy. ¿Dónde la otra? ¿Quién es Price? ¿Price? Kelsey, la lancha Kelsey, escuché que me subiera al primer barco nada más. Oh. ¿Y por qué estás en mi barco, weón? Bueno, bienvenido al Himalaya, ahora estás en Bravo. No, porque. ¿Helado? Oye, ¿ya llegaron? No, ya llegó. El, ¿cómo se llama? El Javier acelera un poquito y ya lo alcanzamos, weón. Ya lo pillé. No, bro, apaga el motor y andáis más rápido. Oye, weón, ¿dónde llegaste? Era más rápido. Pues si te dije, weón. ¿Por qué no lo firma un vehículo? Claro, era un pepa más rápido que nosotros. Era más rápido que nos fuéramos en la fragata y nos tiran en paracaídas, no sé, con un así. Era más rápido que nos tiraran en el cocodrilo. Oye, pero yo recuerdo que estos botes eran más rápidos, weón. No. ¿No te acordáis la semi oficial que hizo el capítulo 3? No te acordás, no, pero la semi. Era una inso y nosotros nos fuimos en esos barcos, eran súper rápidos, man. Ah, qué bien. Toma. No estaba curado. No, pero no se pasó, vamos a llegar. No, lo está remolcando. Uy, ¿y si lo remolcamos? Cuando hicimos el D-Day, ¿te acordás? Ah. No, cuidado con la maniobra. No, no, pues recién empezando iba a morir. No, ¿qué están haciendo? Te decía, oye, Kelsey, dile que maneje como corresponde, man. No, te decía, hiciste las tareas, weón, que te van a estar esperando hasta. Ah, se estaban coordinando, pues mira, van a ir igualito. Ya, no, wey, pues weón, van a la misma velocidad. Acaba de pasar. Te ve nada. Oye, díganle los botones de frente que prendan el motor. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás en tu casa? Dile a los botes del frente que bajen las velas, weón. ¡Tierra a la vista! Yo cacho que se van a bajar en la playa con la espada, sí. Claro, yo cacho que el primer bote de remo que puse en ensayo me da más rápido, weón. Ahora está todo en kayak. Más rápido. Ya estamos, todo esto. Ya no sé para qué miro el mapa si me voy a deprimir. No estamos ni saliendo. ¿Está afecta? Por supuesto. Ah, ya. No lo quiero volver a ver sin afecta. Espero que se pueda la gana.
Me presté tu papel. Ah, hijo de capitán. No, se lo. Se lo perdona. Así que está bien. Voy al lado de la turbina, weón. Voy al lado de la turbina. Al lado de la turbina. Está apagado. Voy al lado del rotor de cola. El rotor de cola del barco. Oye, esta misión va a ser solamente puro navegar, weón. No querían fuerzas más. Oye, yo creí que éramos PMC, no armada. Logro desbloqueado. Yo creo que el Negue se está haciendo la misión solo, weón. Le decimos al Negue que vamos a por algo. Salimos del puerto de Palos. Sí, encontramos un chopo así como de casualidad, listo, vamos a chopo. Claro, como la insurgente. Oye, aprovechemos en todo caso este rato porque después llegando a tierra nos van a matar al tiro. Lo bueno es que es, hay que ser positivo. No, mira, voy a 22 y lo estoy pillando. Oye, pero fuera el SEO, si nos vamos, miran para el lado, para tierra. Si nos fuéramos corriendo. ¿Qué está haciendo el otro? Nos fuéramos corriendo. ¿Qué hace? No, mentira. Mentira que se lo podemos. Oye, Pipe, que dejé la gente le se armen. ¿Pero qué están haciendo? Puta la wea, ya va a tener que pasar por otro lado. Puta, ¿qué están haciendo ahora? Oye, Kelsey. Y que la corten con el CEO, weón. Juntos cambian. ¿Qué bueno están haciendo? Cabrón, no sé, están girando. Sí, porque después se chocan y andan que el mando es malo, que la cuestión no. Alfa y Charlie. Alfa y Charlie, aquí mando, ¿me copian? Te copio. Ahí sí lo dijo bien. Charlie. Sí, sabe. Alfa, copiando. De Alfa para mando. Muchachos, vayan, sigan la línea. No se preocupen de hacer piruetas ni nada de eso. Lo que me da pena la línea, es que el Javier apagó el botón. Ya, Charlie copió. Denle todo lo que da de su botón. Ares, aquí mando, me copia. Vamos con el puro vuelo. ¿Qué línea? Ares, aquí mando, me copia. Entonces nos cerramos curso. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos curso o mantenemos? Tengo un problema. Manténganse en la línea. Una vez voy y se ubican en la línea. Javier, apura la cosa. Necesito que me acerque un poco a Ares. Ares está muy lejos, no lo escucho. Dale. Necesito que me acerque. Voy a pasar por el lado izquierdo de ellos. Pibe, tenemos 23 espacios en este vehículo. ¿Te viste, hijo, no? Dime la derecha, Kelsey, que no veo ni una wea. Quédate quieto, Kelsey, está mal lado de ellos. No, pues si me quiero acercar a Ares. Necesito acercarte a Ares. Informa que nosotros nos vamos a acercar a Ares. Y yo estoy haciendo un poco de Alfa Charlie, aquí mando, informo. El bote de mando se va a acercar a Ares. Ustedes mantengan rumbo. Puta la cuestión. Vamos nadando. Dale, dígame, porque no veo la prenda. ¿Prende el arco? Qué pesado. Aquí planeando con. Van super atrás. Pasarlo. Adiós. Voy a hablar con el ingeniero. A ver, voy a 87. En su barco de carbón. En un barco pedales. ¿Cómo es la laguna de la quinta normal? Ahí sabe cuánto vean a Ares. Ares. ¿El Miku? ¿USS Miku? Ya, claro, USS Miku. Se le revienta. Un exocet le tiré. ¿Tiene una aguja esa wey que se revienta? No. Me va a poner la mierda. Sangre. Marmota sangre. ¿Por qué no viene con nosotros? Sí, yo creo que sí. Llegaría más rápido a nosotros. Ella está acá. ¿De ahora? Vale. Informa que paren en la costa y... ¡Oh! Se van a bajar.
me voy a llevar a la gente, no me sirve. Alfa Charlie, aquí mando, ¿me copias? Ya tenemos. Charlie, ¿te copio? Ya estamos lejos. Muchachos, no tengo mucho tiempo. Muchachos, acérquense a la orilla, vamos a llevarlo a la orilla, todos. En pista. A la costa. A la orilla, al agua. En pista. ¡Tierra la vista! Vamos a llegar a la orilla del mundo. No, déjalo ahí mejor. Ahí le marqué un punto, estar lejos de ese punto. Es puro llegar a la orilla, ¿verdad? Ya lo llegamos. Hoy fuimos y volvimos ya. Ya hicimos la misión que todavía no llegamos. Claro, volvemos todos victorios. Tiene que ser un lugar donde no haya canina. Mira, ya voy a ver. ¿Cuántos pesos tenemos, no? 26. Chucho. No, son 23 disponibles. Hay 23. De 4 a 6. 23 espacios que en total. Gracias. Ya, listo, eso quería hacer. Javier, acércate. No vayan a encallarse. Vamos a tener que darme la vuelta. Sigan esa ruta nomás, ahí están siguiendo. Acérquese, Blanca, ayer, y... Necesito... Adam, no me escucha. Está No. Adam, sí que están... Están muertos. User in your channel, time down. Shit. ¿Y nos movieron, XD? ¿Están muertos? ¿Pero no? Sí, la tenemos. No, ahora no les voy a... User in your channel. ¿Ahora no? Ríete de este chiste, guatón. Ríete de este chiste, guatón. Sí, sí estoy. Abajo, Mike. Quiero que te acerque un poco. Dice, se está esperando a que ella se acerque a la orilla y después yo me voy a matar. La entrada está por detrás, date la vuelta dentro de color. Que baje la gota y prepare para abordar de nuevo. Dale. Muchachos, una vez en la orilla, desembarquen todos y embarcan en el vehículo de mando. Javier, si entráis de cola tenéis más posibilidades. Salí con bien. Dale. No, yo te veo. Cuidado con las palas traseras, cuidado con las palas traseras. Con las palas traseras. No, déjenla con las palas. Estoy girándome, veo. Cacho. Tiene que marcar el retroceso. Voy. Voy a entrar, no te vayas a callar, sí. Aquí mando, me copia. Sí, sí sé. Usted dígame. Sí, nomás. Quiérese. Quiérese. ¿Qué le va a dar tanto? Ahí nomás. Ahí nomás tomo. Listo. Alfa Charlie, aborda el vehículo de mando. Al abordaje, muchacho. Pero por paseo cubre para atrás, juego. Tan agustio, ¿no? Este es el combate naval. Ya, vamos a ver cuántos espacios van quedando. Que están subiendo. Nadie lo sabe. Tiene que caer todo, weón. Estamos haciendo lo mismo que la otra vez en la misión de Javi, weón. Alfa ya se encuentra en tierra. Después sacamos una misión buena. Aborden, ¿sí? El vehículo de mando. Están haciendo perímetro. ¿Dónde se encuentra? Ah. A su izquierda. Atrás de ustedes, a su izquierda. De los botes. Listo, Bruno arriba. Y ese quedó pegado. Uy, yo me quedé pegado. Uy, ese, mira. Pipe, mira a tu izquierda, Pipe, mira a tu izquierda. Mira ese weón, me ha pegado como sticker. Mira como esos mariscos que se pegan a los botes. ¿Una lapa? Una lapa, mira. ¿Viste que era tío, me lleva. Estaba limpiando el vidrio. Claro, estaba limpiando. Tío, le lleva limpio el vidrio. Claro, una limpiadita. No, pero parece que son parte de los... del espacio de la cuestión. ¿Estamos todos? Son así, entre comillas, ¿cierto? Me... Ares, aquí mando, ¿me copia? Dale. Comienza a avanzar, Pipe. El cuadro azul está en todo arriba. Avanza. Avanza. Ya. Alfa, está todo arriba. Lo escuchamos, vale. Entre todos. No se cambien, no saturen.
Ares, aquí mando, ¿no? Me voy a mirar el chip porque bajo aquí, ¿no? Ares. ¿Cómo vas a buscar a Ares ahora? Silencio en el bote, necesito escuchar. No están, estamos muy lejos. Aquí está la negra. Entonces me voy a hacer puente con Ares, no, no colapse la... hacia el lado derecho en la marca verde en el... Vale. Ahora digamos la flecha así. Más para la izquierda. ¿Para la izquierda? Sí. Me he dado ¿qué se siente tu vida? ¿Qué sabe para la misa? Yo tiro por la boca, tiro. Te va inhalando. Si mira, no tengo que ver. Más colores, por favor, un color más claro. Verde, oro, weón. Sí, pero creo que yo tengo un mapa en azul, weón. No, 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 no. Ahí sí, gracias. Ahí tenéis un color. Voy a todo ver. Ares, está aquí Rayo Emperador, ¿me copia? 4 veces. Déjeme hablar a mí. Ares, aquí mando, interrogo. ¿Qué ven en la costa? Se bajaron ya. Para poder desembarcar en el punto más cercano de tierra. Enemigo. Cabrón, aquí va a ganar. Están bajando los FPS. Aquí están los FPS. Aquí ya me bajaron los FPS. Aquí
Pares. Aquí mando. Marqué punto de reunión en la costa que va a ser el punto de desembarco de todo el futuro. Cambio corto. De la fragata, ¿no? Javier, ¿qué es donde dijera? Vale. Que sea, ahí voy a... Pares, aquí mando. Necesito que empiece el disco y necesito que empiece a liberar esa puerta. Veo un Mi-24 para ese video. Parece que un Mi-24. No alcanza a ver, estamos súper lejos, pero creo que es Mi-24. Javier, tengo a Pablo y tengo a Pacheco. De mi cuadro, por lo menos. Si bajan, necesito que se bajen ese. Dale. Si queréis le tiréis la gente. Está sobrevolando el aeropuerto. Sí, creo que cada vez que me acerco más, es Mi-24. ¿Punto de reunión verde, Pipe? Punto de reunión verde. Vale, ya tengo ahí. No, a la costa, verde. Dale. Que borro el punto. Claro, voy al... Sí, al de los... Sigue derecho. Dale, dale, dale. No he visto barca, no he visto barca. Sí, vamos a tener. Prepárense a la barca. Ya estoy. Cabro, escucha todo, creo que también están escuchando, por algo le dice a alguien que está en el juego. Necesito que él me limpie la boca. Yo, por eso, nosotros vamos a llegar. Apenas se baje, adiós, se te mantea. Necesito que te baje todo lo que viene en la vida. No lo mismo. El acuerdo que va a tener. Pues sí, usted se lleva feliz. Precaución en la zona. ¿Entiendo yo? Atento la tira. Necesito que a la orilla, al tiro con el tiro. Aquí mando. Informo, nos estamos acercando a la orilla. Precaución en abrir fuego a la orilla. Una vez que estemos en la costa, todo el patrullero va a desembarcar. Sí, la misma embarradita. Silencio, muchachos. Bajan, que está todo autorizado para el disco. Obviamente a lo que nos han dicho. ¿Este tira uno? No. Atento. Atento. Tengo un caído acá. ¿La Liz? Ares, aquí mando. Infantería acaba de desembarcar. No sé dónde estaba. Copiado, cambio. ¿Programando un punto específico donde están los chapos? Copiado. Tirador en la torre, pibe. Tirador en la torre solar. No, tío. No sé quién me pegó. ¿Quién es el tirador? Alguien me pegó, me hizo pupitas. Cuídame, curo, pancha. Viene Chopo, viene Chopo. Sepárense. Yesis, que la gente se empiece a separar y se empiece a mover.
no sirve que estén todos cerca. Ahora la 3 cuadra, muchachos. Vaya en dirección a la planta de energía, rápido. Pero a ver, no se puede quedar. Vamos, vamos, vamos. Ya, chicos, que no tengo una tierra, ya tiene. Oh, la cuestión loca. Voy para allá. Disparen, disparen. Se va a bajar. No te cruces. Vale, me escucho mejor. Repita, si me copia, cambio. ¿Será quién ese que se cruza bueno en la mitad de...? Muchachos, abatan todo lo que sea. La cuestión de película. Sacando fotos. Eso está bueno, man. Qué bacán. El Kelsey. Vamos, muchachos, rompo wiki. En la planta eléctrica con los muchachos, estamos avanzando a la planta. Copy, vaya resguardando la zona y necesito ir a empezar limpio. Recibir. Igual hay un bajón de... a los cielos. Sí, que hay mucho contacto. Este muchacho, todo no, rumbo bueno, wiki. Bueno, pero contacto de disparadito lo bajé esto. Ya fue copiado. Bravo, copiado. Acá están cruzando. Cuidado para nosotros. Ahí, ahí. Estoy perdido, Kelsey. ¿Y tu GPS, Punchita, si va a de la base. De la base. No cacho de hambre. Contacto, suelto que están que anda. A ver si lo veo. Rombo whisky, muchachos, rápido, muévanse. Copiado, bravo, estamos limpiando la eco y pasamos whisky. Yo no la veo, man. Debería haber venido por el lado. Ya ni por favor. Dale. No. Le copio. Voy a acercarme, movilizarme, perdón, 500 metros hacia el puerto y prestar apoyo desde los otros de la recibor y vagón y entonces al cambio. Recibido. A ver, suplente. Para toda la malla, muchachos, el avance va a ser con ataque, avancen y atacan, paran y se van cubriendo. No dejen de avanzar. Copiado, copiado, mano. User entered your channel. User joined your channel. Oh, me bugué. User in your channel timed out. No te bugué. Kelsey, informa todo lo que vayan encontrando en el camino. Copiado. ¿Y bloqueando la vista? Ya.
para toda la mañana, muchachos. Informen todo lo que vayan encontrando, blindados, cualquier tipo de vehículo aéreo que FFR pueda destruir. Bravo, copiado. Las coro ya están tomando ya. Ahora caché porque viene con aquí, una... de estar llamando, estamos en el muro, no, está bien, en el está punto frito. Detrás de la infantería, del punto IN. Siempre nos quedamos atrás, pues, bueno, y siempre recibido. La otra escuadra, presten el apoyo, muchachos, que no los dejen solos. De punto mando, entró. ¿Dónde está Poncharelo? Cúranlo, te está haciendo el ataque. El punto frontal. Infantería, detrás del punto infantería. Bueno, los cabros, cabros. No digo nada. ¿No? ¿Quién toma el mando de este? ¿Los cabros están haciendo ya? ¿Son bonitos? De Charlie, si no mal recuerdo. Interrogo, ¿ustedes se encuentran en la zona de los paneles? Bravo, copiado. Afirmativo, nosotros estamos en la zona de los paneles moviéndose hacia... Copiado, mando el informo. Bravo va a hacer limpieza desde el punto infantería de sur hacia November. Vamos a hacer limpieza lenta. Otros paneles que se encuentran al norte del puerto. Esto que ya está una patrulla enemiga del norte a la otra escuadra. Hacia el sector del puerto también. Recibido, ¿tiene para abatir o abatimos nosotras? Tiempo de estimada en llegada de mi fuego APP 20-25 segundos, cambio. Recibido, vale, cambio. Ya, bueno, empezando a aburrirme. A ver si puedo dejar por aquí. Sí. Bueno, hasta el rappel con el arnés. Estamos. No me sale para detach arnés. ¿Ya están en punto seguro? Perdón. Yo no, tú ya no. Estamos tratando de entrar por el lado sur. Solís, repórtate en 40. Secopio, estamos aquí en punto seguro, Armando. Me informan que vaya a tomar a Alfa mientras, porque Guasini tiene problemas, ¿cierto? Ya, Solís, hazte cargo, la escuadra es tuya. Todo lo que le pasa a la escuadra es tu responsabilidad. Para todas las escuadras, muchachos, necesito un ataque relámpago rápido en esta planta de energía. Ares, aquí, Manu, interrogo. ¿Tiene para batir blindado? Por el tiempo de estimada, que llegue el misil y la velocidad del tanque negativo, mando. Puerto y planta de energía, muchachos, despejen todo. Sí, necesito que abatan ese tanque, como sea. Para mando, permiso para avanzar, ¿cómo entremos? Espera que abatan el tanque. User entered your channel. Te copio, Pipe, dime. Necesito que abatan ese tanque, como sea. El Pablo está en eso. ¡Abatan ese tanque, rápido! Solo mando tengo a... ¡Bolo! ¡No! ¡Ay,
No los veo, man. De la planta. Detrás del árbol, pibe, está en el árbol. Está rodando contra el árbol. Ahí. No los veo, man. ¡Oja! Kelsey vuelve, Kelsey vuelve, Kelsey vuelve, tiene un pipe abajo. Muro noreco, muro noreco. Replíguense el noreco, replíguense el noreco. De Solís para bando me encuentro demasiado... Tiro humo, vamos a caer, tiro humo, me van a bajar. Rápido, Kelsey viene a buscarme. De Solís para bando, tengo a dos de mi... De tres de mi elemento de mi escuadra caídos. Me cae el cuarto y yo seré el próximo. De Solís para mando, tengo a tres, a cuatro elementos de mi escuadra caídos. Mando, informo aquí por transporte unitario. Los enemigos lo están rodeando por la retaguardia. Estamos abriendo fuego al sector Alfa Bravo. Cambio. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Replíguense, replíguense, replíguense. Afirma, estamos en la orilla de la playa. User joined your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. Apolo, ¿me copia? Apolo? You were moved. ¿Por qué movieron? Channel switched. Que por parte. Ah, ahora sí. ¿Qué onda? ¿Yo te había movido, weón? Sí, no, porque todavía no había muerto. Ah, zorra, weón. Pero ¿qué onda el Kelsey que está el... O lo mataron también. No, sí fue porque se mostraron mucho y está el tanque, weón. El tanque los cachó, pum. Mira, muy bien. ¿Y el Kelsey está? Pero no, eso no es un problema del tanque, ojo. No, porque no para el tanque los vio y hizo mierda el edificio y cayeron como 5 al tiro. Pero si no es un problema del tanque. Ah, no sé, a mí me abatieron y no sé. No es un problema del tanque, el problema es que íbamos todos por donde mismo. Por eso, es que no es un problema. Pure nariz. Modillo también. El tanque no tiene culpa. No, es que estábamos todos juntos y... Contacto como que son hace una bull. Bueno, ¿quién tiene hambre? No, no. ¿Alguien tiene hambre? Voy, vuelvo, voy a ir a Fernando del Teño. ¿Murió? ¿Murió? Bueno, ¿quién tiene hambre? Oye, está ahí, lo que sí. No me voy a decir, el desembarco salió bien. El desembarco. Oye, Tuve en esa improvisada. Ya había contacto en el aeropuerto. Oye, estable, está azul. Hay más contacto que la chucha. Ah, no hay mucho. Yo dejé el Royal. Ya. Sí, el Royal está bien. Y la vendo. Un poquito. Deja la vendo. Oh, cabrón. Shit, le dieron al poncho. Yo dejé el Royal estable. Pues se está moviendo las cosas que en el aeropuerto. Hay un raptor. ¿En serio? ¿Se está moviendo? Se está moviendo. Hoy si hubiéramos llegado ahí,
y yo hubiera tomado ese aquí, ¿eh? La gente que se había armado, pero bueno. Pero bueno, esa fue. Cayó Fernando, cayó el Lion, el Lee. Mira, es que yo no sé ni cómo me hicieron. Uy, se me cayó Kiel, sí, acá cayó. Cabrón, sinceramente, yo pienso que era un fuego. Porque el barco salió bien, la improvisación salió súper bien. No, usted no, también está igual. Porque el tema de los vehículos, en verdad, yo soy de los vehículos. Lo bueno es que ahora viene la gala. Los rusos lo están rusheando. Mira, dice. Ah, shit, le están llegando los enemigos. No, a mí se me pegó. Me despegó. No, chiquillo, les va a llegar los enemigos. Es que sí, hay tema. Cuando. No, mira, le llegó uno por detrás. Shit, no, se va a arreglar ahora. No, le va. A la cabeza, por favor, a la cabeza. Ahí, bueno. Uy, que te vaya bien, ahí viene Roger. No, el tanque no, tanque no. A Roger lo va a matar ese que viene. No, 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 no. ¡Qué genio! No, no, güey. No, hay que no está aquí. No, le voy a matar. No, 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 cabrón. Qué bonito. Javier. Vamos, Javier, ayuda. No, Javier. Vamos, Javier. Bueno, mira Pacheco, mira Pacheco. Mira Pacheco. Ahora cuando el Pacheco está ahora. No respire, Pacheco. Pacheco y Labra, el negativo. Pacheco y el Labra. Que ¿y la hora mata? Que no sé qué mierda está haciendo, weón. Dale la hora, como que gira para todos lados, que no, le está diciendo que no, weón. No, no se mueve. Roger, no, 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 no. La wea es buena, weón. Hace tiempo no veía tanta masacre, weón. Qué bonito. Mío, del viernes pasado que no veía una. No sé qué fue el que dijo, cabrón. 2 horas de bote para morir en 15 minutos. Oye, soy un profeta. En menos, weón. Menos de 15 minutos. Tocamos la pared y morimos. Y te da, eso pasa. Yo a Polo la caí. Yo debería haberme quedado ahí donde estábamos. Pero cómo iban a saber que... Si es que no, creo que el error fue que cuando escuchamos que el Neke advirtió vienen tropas desde la otra planta de energía, ahí la embarramos. Porque debe haber hecho algo. No, porque algo. Ya ahí no estábamos moviendo. Claro, parece que ya está excavando su propia tumba. No, las tropas que quedaron. No, y el que no, pero el contacto con Leandro, pero weón, no. Está haciendo la gran Michael Jackson. Bueno, aquí los chiquillos no saben, pues. No saben lo que está pasando. Ya hacemos que el oficial nunca pasó. Nunca pasó. A ver, yo no disparo, yo no me disparo. Y si volvemos a intentarlo. ¿Quiénes quedan? El Laro y el Pacheco, ¿no? La fragata tiene que sacar rueda. La fragata tiene que sacar rueda y meterse al puerto y matar a todos. Está el Royal. Oye, pero queda el Neke todavía, pues. Queda todavía el Neke. Sí, pero el Neke dijo que se estaba posicionando, pero se demora. Murió Ponchinita. No, pónganse de pie, chiquillos. No, pero ya después de que mueran esos últimos. El tío murió. Tío, no. Puta, intenté organizar a los cabros, pero no. Pablo está vivo, Pablo está vivo. No, Labra no. No, cagó Labra. El tanque. Labra tú. No, Pacheco. No, Pacheco, corre. ¿En serio? Oye, está vamos. Vamos. ¿Quién es que está aquí? No. Mira. Por la planta viene un BTR haciendo el pelotón. Vamos. Por la planta. Desde el barco. Pacheco. Está corriendo. Ahí viene. No, wey. Se va, adiós. Mira,
El Royal está diciendo como mierda pasó. No te la voy a dar. Pero el Royal se levantó. Se levantó. El Royal se levantó. Por allá. Te dije ahí, se levantan los dos y completó la misión. Cayó la hora. ¿De dónde salieron los dos? Oye, el tanque culeo, qué mierda, weón. Qué weón. Oye, weón, ese tanque es muy duro. ¿Les cuento algo? ¿De 14, no? De no murieron por la retaguardia. No, un T-70. Literal. ¿Qué? Literal. Ahí viene contacto por la retaguardia. ¿Por qué no nos fuimos por ahí? Kelsey, weón. Porque esa era la idea de no, pero weón, ¿por qué no nos fuimos por esa ciudad? Porque me ha tenido una gasa ahí, weón. Bueno, hemos atacado desde todo ese flanco y derecho del enemigo. Porque la idea no era meterse a la zona de signo pregunta que dijo. Sí, claro. La idea era alejarse lo mayor posible del signo pregunta. Podían pasar hasta por la carretera esa que estaban poniendo. Sí, pero no sabíamos dónde están los contactos, no sabíamos nada. Ahora lo que estamos viendo de arriba, ¿sabes? Está lleno de minas por allá, así que no se lo perdió. El rollo murió. No, está ahí. No, está vivo. Está leyendo el diario. Está leyendo el diario, tranquilo. Está leyendo el diario, claro. Está leyendo la carta. Solito también, solito. Está anotando solito. Ahí. Querido diario. Ahí murió. A mi escuadra. Están buscando estos weones. Oye, espérate. Mira, todos están nadando. Mira, pero el cono está nadando. Oye, el tornado. Participación de Coro. User left your channel. Yo creo que el MVP de la... User left your channel.